venimos al polígono industrial de Úbeda. En este lugar, que es una referencia en cuanto a la iniciativa y al lugar donde los emprendedores de Úbeda desarrollan su actividad, es también el centro, yo diría que el centro neurálgico de la comarca. Aquí hay prácticamente de todo, además en manos de grandes, grandes, grandísimos profesionales. Y estamos hoy en la firma Juan Crespo Parra, con Loli Crespo. ¿Qué tal, Loli? Nada, muy buena a todas, muy bien. Digo que vosotros, la mayor parte de las firmas que hay en este polígono son señeras y además son de categoría, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Esti es una de ellas, que la verdad no es porque sea mi marca, pero es, vamos, una de las marcas más reconocidas. Hombre, hay que venderla, pero que hay mucha gente que viene buscando la marca. Pero si uno no tiene más que abrir el YouTube y pone, búscanose, pues eso, va a haber gente cortando. En fin, gente que corta árboles, ¿no? Y algunas veces sale mejor, otras veces peor. Sí, sí. Y te sale siempre sale la marca Steel. Te sale con la marca Steel. Sí, porque una marca muy reconocida, lleva muchos años en el mercado. Y vamos, aquí simplemente mi padre, por ejemplo, vendiéndola lleva más de 40 años. Y ahora somos los hijos, pero vamos, mi padre, lo que es la empresa, lleva más de 40 años. De mi padre, claro, trabaja. Es lo que decía, es que aquí en este polígono, bueno, hay empresas más nuevas, hay empresas menos nuevas, pero es que hay empresas que representan muchas décadas de tradición familiar y de, oye, ojo, de estar ahí para responder ante los posibles problemas que pueda dar una máquina que se ha vendido, ¿no? Claro, nosotros, claro, venderlo es muy fácil, pero luego hay que dar la cara después, que puede tener algún fallo, como un coche, como cualquier cosa, sí, y nosotros tenemos reparación, que en cualquier momento, pues, para en garantía o sin garantía, nosotros reparamos, vamos, lo que es la marca Steel, y vamos, sobre todo en campaña, que es lo muy importante, que la gente quiere que la máquina, conforme, que salga en el mismo día, porque, claro, están en pleno apogeo y no quieren estar unos días parados. Entonces nosotros hacemos lo posible para que en el mismo día salga la máquina reparada y siga funcionando. Muy bien. Pero eso me queda clarísimo. Sí. Que seguro que si me compro algo aquí y estoy cogiendo aceituna, estoy vibrando, sé que me la llevo y me la vais a apañar, y si no me dais otra porque no puedo parar. Eso lo sé, además con garantías. Y tenéis que saberlo vosotros también. Por cierto, tenéis las estanterías llenas de aparatos, de máquinas, porque claro, la campaña es que ya está a punto de comenzar, ¿no? Acabamos la feria y nos liamos. Sí, sí, ahora en octubre empieza mucha gente a coger lo que es el verdeo, y bueno, sobre todo en noviembre cuando empieza lo grande, pero vamos, nosotros ya estamos preparados con, bueno, el almacén lleno de maquinaria para que la gente que necesite, pues aquí estamos para venderle. O sea, que tenéis el almacén ahí atrás lleno de cajas, tenemos, ¿no? Abierto ya. Lo tenemos apañado, sí. Oye, estamos, por cierto, cantidad. Yo no sé, voy a decir una frivolidad, pero es que además las máquinas que son bonitas. Sí, sí, es que son cada vez son más chulas, ¿no? Sí, claro, cada vez les van haciendo una forma nueva, la van retocando y vamos. Retocando, es un ejercicio de diseño de estilo. Sí, sí, vamos, cada año la van reformando y la van haciendo, vamos, como la del futuro. Oye, por cierto, ya en eléctricas, ya esto ya no, se ha superado ya la transición y ya estamos en máquinas que tienen categoría, que tienen garantía. Sí, sí. Vamos, cada vez hay más máquinas, por ejemplo, como esta de batería, de motosierra. Sí, a esa me refiero, eléctrica por batería. Por batería. Disculpa, sí. Sí, no, y cada vez hay más, tanto en motosierra, en debrozadora, ahora para una máquina que presenté en la feria. Sí, que ya no son experimentos, no, máquinas que funcionan muy bien, Comprobada, y eso, la gente buscaba mucho una máquina de peine para el olivar. Este año no podrá salir, que sale el año que viene, que la presentamos en la feria. Y eso, y cada vez vamos, van innovando y van sacando cosas nuevas y lo que la gente va pidiendo. Muy bien. O sea, que estáis preparados para la campaña 2022-2023. Sí. Para lo que venga. Para lo que venga. Ahora, lo que venga ya no sabemos lo que es. Este año se sabe que la cosa está más flojita porque no hay mucho, pero bueno, lo poco que haya, aquí estamos para responder, para vender, para reparar, para lo que haga falta. ¿Cuántas personas configuráis la plantilla de Juan Crespo Parra? Bueno, durante el año estamos 5 personas, luego en campaña metemos otro mecánico, sobre todo porque lo que es mecánica sí necesitamos más gente, pero vamos, durante el año estamos 5. 3, vamos, yo, mis 2 hermanos, una muchacha que lleva ya, vamos, que es como de la familia, ya lleva 30 y tantos años, y un muchacho que lleva ya también 6 o 7 años con nosotros. O sea, ¿tú también te pones el mono y la yo para vender repuestos, para vender máquinas, yo sí, ¿no? Sí. Preparas pedido. ¿Cuántos mecánicos entonces tenéis? Ahora mismo durante el año 2 y luego en campaña 3 o 4, según lo que necesitemos. Porque prácticamente es que no cerráis, ¿no? No, abrimos sábado y domingo por la mañana, sí. Vamos, que estamos durante toda la campaña, estamos trabajando para eso, para que la gente no espere, que lo antes posible tenga su máquina reparada. Bueno, ¿y habéis preparado alguna ofertilla? Ya que todo el mundo está quejándose, sí. ¿Habéis preparado algo para, en fin, para decir, bueno, vamos a seducir? Venga, ya no tengas dudas, cómprate un Steel. Pues mira, ahora sobre todo las máquinas de vara han sacado una oferta. Con la máquina que te compres, hay 3 modelos, pues te regalan otra vara de repuesto y una goma de repuesto.
con las sopladoras damos unos regalillos también, que vamos sacando ofertillas, sobre todo para que la gente, si está dudando, pues que dé un tipo de gancho, un tipo de gancho. Un poco de gancho. Sí, sí. ¿Y cuánta garantía dais? 2 años. Claro, toda la maquinaria tiene 2 años, eso sí, la máquina de barear tiene 1 año porque se considera profesional, entonces esa solo es 1 año. Un año. ¿Y en lo demás? En lo demás 2 años. Y luego Steel también tiene una promoción que si te registras en una página web te dan 6 meses más de garantía, entonces serían 2 años y 6 meses. Que, o esa máquina, ¿no?, que tiene 1 año. Que merece la pena. Sí, sí, porque tendría 2 campañas, ellos se registran y tendrían una ampliación de garantía. Caramba, pues tomar nota, ¿eh? Es interesante. Una Steel además casi con 2 años en el peor de los casos. Sí, sí. Con 1 año y 6 meses. Bueno, pues básicamente estamos acabando. Solamente, claro, ahí me queda por preguntarte por la otra. Yo no tengo olivas. A ver, nosotros tenemos periodismo. Pero sí, cada uno lo suyo. Tenemos micrófono. Alcachofa, ¿no? Alcachofa. Como quien dice. Pero sí tengo un jardincito. ¿Tenéis maquinaria para sí, mi jardincito? Claro, la gente se cree que solo para el olivar o para monte, claro, pues, pero también tenemos máquinas para... Acabo de ver ahí una cortacésped. Sí, tenemos cortacésped, claro. Tenemos máquinas hidrolimpiadoras para limpiar tu coche, si no hace falta que tenga, vamos, un césped. Tiene, sí, vamos, la Karcher, sí, la otra marca, pero... Sí, hidrolimpiadoras, vamos, hay máquinas pequeñitas para el jardín, cortacésped, cortasetos, si tienes un seto, sopladoras pequeñitas. Vamos, o sea, que hay mucha... Yo no es por nada, pero si tenéis alguna duda... Toma, sujeta el micrófono, Loli. Si tenéis alguna duda de lo que es capaz de hacer Steel por vosotros, tengáis o no tengáis campos, si hay unos agricultores, echad un vistazo al pedazo de catálogo, al grosor del catálogo de maquinaria de Steel. Salvo la primera página, que salen aquí unos señores muy sonrientes, que deben ser los dueños. El resto es máquinas. Y bueno, ropa, aquí... Ropa. Bueno, pues Loli, ha sido un placer. Dejo igualmente. De nuevo el catálogo aquí. Estáis bien pertrechados catálogo. Sí, gracias por sujetar el micrófono. Y te deseo mucha suerte y muchos éxitos. Seguro que superáis con nota esta campaña difícil y nos enfrentamos a la siguiente. Bueno, muchas gracias. Yo espero que, aunque este año sea más flojito, pero que bueno, que la vamos a superar y el año que viene esperamos que llueva mucho y estamos todos contentos. Y de la mano de Steel, pues ya me diréis, con una marca de garantía y con Juan Crespo, que te van a dar muchas, muchas más garantías, pues el éxito está garantizado. Estamos aquí esperándote.